Días, ¿cómo están ustedes? Espero que esta semana sea fabulosa. Sábado aún estamos en luna nueva. ¿Qué podemos hacer con luna nueva? Hemos comenzado con la luna cuarto creciente. ¿Qué se puede hacer con estas lunas? Se puede hacer un ritual para la prosperidad, porque entramos a luna cuarto creciente para hacer que toda la prosperidad, que todo se multiplique en nuestras manos. ¿Cómo podemos hacer? Tenemos que agarrar una botella de vidrio que contenga tapita, una botella de vidrio. Tenemos que agarrar 5 monedas de 10 centavos, 5 monedas de 20 centavos, 5 monedas de 50 centavos, 5 semillas de sésamo, 5 cucharadas de harina de maíz. La harina de maíz es la harina amarilla. 5 cucharadas de harina de maíz, 5 ramitas de canela, 5 clavitos de olor y 5 nueces. Las nueces así peladas, solamente el centro de la nuez, 5. Todo esto lo sellamos, lo ponemos dentro de nuestra botella especial para llamar la prosperidad y pedimos que nos atraiga a los ángeles, a Dios Padre Todopoderoso, que se abran las puertas de la prosperidad y de la abundancia y el bienestar para nosotros. Lo colocamos en nuestra cocina. ¿Por qué en nuestra cocina? Porque en el Feng Shui, según el Feng Shui, el fuego es lo que levanta la prosperidad y la fama. Así que ya lo saben, que es algo que su botella de la buena suerte es algo infaltable que cada una de nosotras debemos tener. Comenzamos con el primer signo del zodiaco, que es Aries. Chamuel es tu protector. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, oh Dios. Aries, esta semana tendrás que tener mucho cuidado, porque te sentirás un tanto abandonado por todos los demás. Muchas cosas se dicen por ahí de ti, muchas cosas se dirán. Te sentirás que las personas te han abandonado, o sentirás que tú tienes que abandonar algunos proyectos que tenías largamente pensado. No te preocupes, Aries, porque a veces hay que eliminar de nuestra vida todo aquello que no nos sirve y que solamente nos arrastra a situaciones negativas. Así que hay que deshacerse. Esta semana te dejarás de todo aquello que no te sirve para prepararte para un nuevo comienzo de prosperidad. Próximo signo, Tauro, protector Anael. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Debes esperar paciencia. La paciencia es algo muy importante que debemos tener todos, y en esta semana tú deberás usar, dice que uno de los signos más pacientes del zodiaco es Tauro, y esta semana vas a tener que usar toda tu paciencia. Deberás perseverar para alcanzar y aprender a ser paciente para alcanzar lo que deseas, querido Tauro. Si lo haces, conseguirás lo que deseas y aún más. Próximo signo del zodiaco, después de Tauro tenemos Géminis. Rafael es tu protector. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿Cuál es el mensaje de Rafael para sus protegidos, los geminianos? Debes tener mucho cuidado con lo que haces y con lo que dices, especialmente en el sector de trabajo, porque las cosas estarán un poco preocupantes para ti. Por eso, hay una espada. La justicia te dice, solamente eres libre de todo mal si eres puro de espíritu. Así que mucho cuidado con todo lo que haces y con todo lo que dices. Cáncer, próximo signo, protector, el arcángel Gabriel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad. ¿Cuál es el mensaje de Cáncer? ¡Wow! Triunfo total en tu casa. En tu casa llegarán buenas noticias. El mundo se abrirá y te ofrecerá, pero el mundo se abrirá quiere decir que se te ofrecerán muchas oportunidades que serán totalmente positivas para vos. En el amor te sentirás más amada, más unida a tu pareja que nunca y deberás concretar todos tus deseos y aspiraciones en esta semana, porque con certeza se convertirán en realidad. Próximo signo, Leo, protector, el arcángel Miguel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad. ¿Cuál es el mensaje del arcángel Miguel para sus protegidos? Problemas con la familia, evita las discusiones innecesarias. A veces no sirve mucho pelear, porque pelear te complica la vida, especialmente con tus seres queridos. Esta semana deberás evitar toda pelea, toda discusión con, por ejemplo, madre, hermana, tía, mujeres en tu familia, porque eso te complicaría mucho la vida y te haría sentir muy mal. Y en esta vida hay que tratar de mantener la calma, especialmente con nuestros seres queridos. Próximo signo y el último de los primeros 6, Virgo. Rafael es tu protector. Veamos qué le te depara en esta semana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase Señor tu voluntad. Una semana plena de estabilidad, de logros. Tú consigues todo lo que te propones y aún más, querida.
tus deseos se convertirán en realidad. Todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú anhelas en esta vida se convertirá en realidad en esta semana. Amor y firmeza, sobre todo. ¿Por qué? Porque esta semana tú se sentirás muy decidida a conseguirlo todo y eso es muy bueno para ti. Felicidades.